Buenas, ¿cómo va eso? A ver, que me coloco aquí las cosas en el escritorio. Sé que normalmente tengo el tono de voz muy alto, pero ahora que son más de las 12 de la noche, voy a hablar un poquito más bajito. Eso sí, el volumen del juego lo tengo muy alto. Vale, pues vamos a continuar explorando lo que dije y las vallas, que no se me olviden. Voy a guardar para que vea la hora que es. 10:19:037 de la noche o 12:37 de la noche. Y a ver, le voy a bajar un poquito el volumen al juego si no os importa, ¿eh? A ver. No soy capaz de darle, ¿o qué? Ahí. Así. Así creo que está mejor para el tono de voz que debo tener ahora por la noche. Y a ver, vamos a ver si ha cambiado el baraje espejismo. Vale, aunque capture, no creo yo que haya problemas con el nivel. Y luego voy a ver si necesitamos subo buceo y eso. Aunque no creo que lo haga hoy lo del buceo, ¿eh? Lo podría hacer como muy temprano el lunes, que mañana tengo un compromiso. Vale, ha desaparecido porque estaba ahí al fondo el baraje espejismo. Así que nada, vamos a ir a buscarlo. Si alguien ve un puntito rojo, que me lo diga. Porque yo por lo menos no lo veo por aquí. Vale, está ahí al fondo. Lo veo, lo veo. Pues este es nuevo también. A ver. Entonces, cueva espejismo. Voy a ver qué cueva espejismo es. Ya que las tenemos. Apuntadas, cueva espejismo. Porque no tengo apuntado cueva espejismo como tal. A ver. Norte ruta 113 puede ser este. Ahora miro el mapa, pero creo que sí, que es el norte ruta 113. Vamos a entrar. Que lo tengo apuntado como isla espejismo, lo que se supone que son cuevas. Vale, a ver, se supone que estoy al. A ver, tiene que ser por aquí. Pero quiero ver qué. Vale, ruta 113, ruta 114. A ver, puedo volver a consultar los apuntes otra vez. Norte ruta 114. Y esto es una cueva espejismo, ¿no? ¿Qué es esto? Es que. A ver, voy a volar otra vez porque no. No me he enterado lo que era. Si era una cueva espejismo o un bosque. Uy, perdón, que he dejado el ratón ahí. Es cueva espejismo. Pues entonces. A ver, vamos a girar un poquito para ver encima de qué estamos. Esto es ruta 113, diría yo. No, ruta 114. Pues entonces lo tengo mal apuntado. Pues si está al norte de la ruta 100. Pues que está. A ver. Vamos a aclararnos. Cueva espejismo. A ver. Que no es lo mismo al norte de la ruta 113 que al norte de la ruta 114. A ver, así estoy. Vamos, todo recto. Norte ruta 114. Bueno, yo pongo cueva espejismo
al norte de... Ah, estos son mis apuntes, espérate. Estoy mirando a ver si tengo... No, pues las únicas anotaciones que tengo son estas. Y es que tengo un bosque espejismo al norte de la ruta 114, pero tengo apuntada una isla espejismo al norte de la ruta 113, entonces no sé. Dejémoslo en cueva espejismo y pongo al norte de... Cueva espejismo. Norte. Ruta 113. 114. Es que no lo tengo claro cuál es. Pero bueno, vamos a entrar. Yo diría que es encima de la 114, tal como está. O sea, luego consultamos el mapa. Pero diría que eso está... Es que esto es ruta 114. Luego lo vemos. Pues ya que sí que esta es de las últimas capturas, diría yo. Por no decir la última, ¿eh? Por aquí no hay nada. Aún tengo los repelentes de la liga. Ojo, que aquí hay una cueva con distintas salidas, ¿eh? Bien. ¿Con qué vicio vamos? Mira, ahí hay una MT. Y no puedo llegar. Vale, por lo visto aquí necesito las dos bicis. Vale, pues espérate. Rayquaza no puedo capturarlo. Espérate. Si es una MT, puedo ver, porque tenía apuntado en todas las MTs. Tiene que poner usando ambas bicis, no sé qué, a ver. Ah, espérate, que aquí tengo más apuntadas, perdón. Pues no debo tenerla bien apuntada.
Hay que ir a la senda ígnea también, que se me había olvidado. Ay, qué mal. Bueno, Rayquaza no... no se puede capturar. Pero bueno, está claro que necesitan más bicis para aquí. Así que nada, nunca sabemos qué metes esa. ¡Un Dragonair! ¡Vamos! El problema es si me lo llevo a la liga o no. Es el problema, porque evoluciona al 55, creo, ¿no? Todo sería jugársela, ¿eh? Le voy a hacer otro. Otro superdiente. Espérate, ¿puedo buscar en internet? Voy a fijarme bien que no habrá 800.000 pestañas como en el vídeo anterior. Aquí. Cuevas, espejismo, roza. Cueva, espejismo, a ver. Norte de Pueblo Pardal, pone. ¿Y yo que tengo apuntado entonces? Por cambiar el nombre, ¿eh? No es por otra cosa. Norte de Pueblo Pardal. No tengo ninguna así anotada. Pues nada, voy a poner aquí norte Pueblo Pardal. Y así no hay problema. Le vamos a tirar ahora una otra bol. A ver, espérate, voy a verla. A ver, que termino de apuntar una cosa. Y de mirar otra. Vale, pues... ya está, a ver. Ay, mira, están todas las... están todas las estas aquí, todas las cuevas y tal. Vale, pues... pero hay uno que da fósiles y rompes rocas. Que está al norte de Ciudad Arborada. Vale, pero para esta necesitas las dos bicis. Pues nada. Joder, qué rabia. Ah, qué mal. Bueno, vamos a darle ultra bolsa a este. Que me embobo. Además, es un Dragonair. No se le puede decir que no.
capturado. A ver cómo se llamaba el que tiene Mika. Porque creo que Mika capturó uno, ¿no? ¿No capturó Mika un Dragonair? No, parece que no. A ver, ¿qué monte te ponemos, Dragonair? Vale, a ver. Joder, no me viene nada, ¿eh? ¿Le llamo Españita o algo? ¿O qué? Sí, por el meme, supongo. Venga, va, Españita. Vale, vamos a apuntar aquí. Españita. ¡Hala! Pues a excepción de que no me salga nada más que fósiles, no debería tener que anotar nada más. Aquí, bueno, alguna megapiedra o algo, pero poco más. Pues qué rabia, porque claro, hay que bajar por allí y entrar por el otro lado. Aquí hay algo. Pero parece que es por abajo. A ver, poder puedo, o sea... Puedo ir a por la bici, o sea, la otra bici, y bajar lo que no puedo, subir a por la MT. Eso es lo que no puedo. Y ya que estamos aquí al lado, podríamos explorar la cueva. Un segundo. Vale, pues vamos a volar hacia allí. Ay, no hemos visto el... No hemos visto el Dragonair. Y ahora cuando vaya por el objeto y eso de aquí, grabamos. Que ese Dragonair no se pierde.
aquí nada. Diente marino. ¿Tenemos un clamper? No, ¿no? ¡Y qué rabia! Bueno, vámonos al centro Pokémon que está aquí cerca, o sea, Pueblo Parda. No quiero guardar aquí por si... yo qué sé. Desaparece la isla y estoy ahí yo en la nada, ¿sabes? A ver, Pueblo Pardal. A ver, este Dragonair. Amor filial. Bucle arena, conversión acróbata y última palabra. Vale, quiero ver de las MTs que tengo. Se aprende buenas, porque si aprende buenas, a lo mejor nos la podemos jugar y llevarlo a la liga. A ver, MTs aquí. Voy a aprender ondamental. Activo cepa, salpicar. Terremoto ya no, ya empezamos mal. Golpe cuerpo, sí. Roca afilada también, vale. Super riente. Llueve hojas, pero no creo que se lo ponga. Escupir. Puño dinámico, nada. Rugido de guerra, bueno. Amazónica, infierno, hizo fuerza. Golpe vir, no puede. Concha filo, telépata. Puede aprender golpe umbrío. De verdad, me va a dar la vida este ataque, ¿eh? Cazo venenoso, intercambio, metrónomo, corte vacío, que encima es de dragón, ¿sabes? Deslumbrar, cola veneno, fuerza ofrenda. Puede aprender danza dragón, se lo voy a enseñar por si acaso. Se lo voy a enseñar por si acaso. Que a ver si vamos a evolucionar al dragonite y va a tener ausente el arco. ¿Te imaginas? A ver, de momento le voy a enseñar MTs, así los ataques que más me parezcan bien. Por ejemplo, mira, podemos quitar el bucle arena. Vale. Cola dragón. ¿No aprendes cola dragón? Escaldar, bueno, es buena esa. Humareda, Coca-Cola, llave giro, porte sí, vuelo sí, surf, fuerza, cascada, golpe roca, buceo, bote, gotazo, pulso dragón, carga dragón no. Aguante, fortaleza y fijar blanco. Voy a poner el pulso dragón, por lo que sea. Aunque bueno, la danza dragón es para físico, pero... la verdad es que este tiene más ataque físico que especial. Se cambia por otro Pokémon de su equipo, pero antes amedrenta a su oponente y hace que disminuya su ataque. Su ataque especial. Voy a quitar el conversión. Aguante estaría bien. Fijar blanco. Es que, ¿qué más tenía este? A ver, voy a ver lo que tiene y pensar si le quito el fijar blanco o no. A ver, acróbata.
A ver, esto sería ponerle un objeto que se consuma rápido y lo que use acróbata, porque así serían 110 de potencia. Dragonite es tipo volador aparte de dragón. No está mal. Es que tú, mira, danza dragón, te subes el ataque y luego usas acróbata, yo qué sé. Haces danza dragón, te obligan a comerte una valla por lo que sea, y luego ya es acróbatas. Con esto le bajas el ataque. No sé. Habría que estudiar. Bueno, también he visto que puede aprender vuelo. O sea, no, ¿dónde voy? Aquí. Pues que son 90. Pues que el otro, si se come una baya, es más potencia. O sea, tú imagínate, le pones una sidra. Te tiras en primer turno un danza dragón. Y te pegan. Te comes la sidra, recuperas un cuarto de vida y al siguiente es acróbata, acróbata, acróbata. A todo lo que se mueva. Vamos a ordenar por número. Y vamos a guardarlo. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Para que es jugársela mucho, ¿eh? Lo ponemos aquí en evolucionar. Nos ponemos a este y nos vamos a explorar la cueva esta, la cascada de meteoro. Pero voy a guardar, ¿eh? Guardar. Llevo vistos 340 Pokémon, ¿cómo vamos de pasta? 47.000. Me podría comprar otros 10 repelentes máximos. Pokéball este queda. Ah, pues es el otro que da Pokéballs. Vale, con esto tenemos 14. Nada, no compro eso. ¿Y esta niña? Ahora decirme si quiero evolucionar. Solo te gusta la piedra lunar, pero son necesarias tan difíciles. Ahora evolucionar son mucho más. Dame la piedra lunar a mí. ¿Cómo lo es? Espérate, tengo una pepita para vender, perdón, ¿eh? Creo que ya la vendimos, ¿no? La que nos dieron en la ciudad esta, en Malvalona. A ver, vamos a ordenar. Y vamos a ver bien de lo que tenemos. Para ver lo que podemos vender. Estamos en ataque especial cuando el Pokémon que le hace un ataque frente al cual es débil. ¡Hostias! ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, sí, por favor. Ah, esto no se puede vender. O sea, el oro sí, pero estos no. Qué exquisitos. Nah, no hay pepitas. A ver si hay, yo que sé, sarta de perlas o setas o algo de esto para vender. Podríamos haber vendido la miel. Carita, lupa. No me he fijado si los Pokémon que capturaba tenían objetos, ¿eh? La esfera, el celestino. Tenemos una hierba blanca. Interesante.
Esto se puede vender. Y esto. Tentador. Espérate, ¿esto se puede vender? Nah. Potencia, ¿ves? Estas cosas recias. Dan 1500. ¿Cuántos tengo? Vale. Cinta perto. Hostia, voy a vender todas las cartas. Sí, sí, sí. ¿Cuántas tengo? Mira, aunque sea poquito, pero... Hostia, pensaba que había vendido el casco de Entao. Las cosas... ¿Eh? Venga ya, ¿cómo no puedo vender esto? Los abonos estos yo creo que se pueden vender también, ¿eh? Vale, tenemos bien de dinero, pues... de momento no voy a comprar repelentes, porque ya con los que tenemos yo creo que vamos sobrados. Ay, aquí había una cascada, ¿eh? Vamos a guardar. Que ahora con todo ese dineral... espérate, ¿no había que darle el meteorito a este o algo? O el meteorito yo no lo llevo. Pasa, pasa, adelante, pues tú eres en tu casa. No, creo que no. No, 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 no. Baja, 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 baja. Quería hablar con el meteorito este con la mujer. O sea, yo no te digo el espacio. Eso encuentra, con eso ya me basta. Vale. Pues. Sigamos. Aquí recuerdo que había una cascada. Efectivamente, aquí. Ay, lo que sí, tengo que cambiar la bici. Más que nada, pues en la cascada meteoro. Ay. Hay cuestas de esas de subir con la bici. A ver, voy a ver un momento. Ay, el Nosepass, espérate. ¿Cómo evolucionar a Nosepass en Zafiro Alpha? Dicen el campo magnético, pero eso no me vale. A ver, tendré que ver un vídeo. A ver, si escucháis...
Ah, ya sé dónde, ya lo estoy viendo. En Malvalanova. Ahora se escuchará a Silkret, porque le da un vídeo suyo. A ver. Pues a la que vamos a Malvalanova, o sea, a la que vamos a por la bici. Vale, hay que subirlo aquí dentro. Y tuviese un magneton también. Vale, das un caramelo y evoluciona. Vale. Pues muchas gracias, Sil. Vale. Pues antes de eso, perdón por... por perder así tiempo. Hostia, las vallas también, espérate. Voy a mirar. Voy a mirar las vallas. Por aquí no hay más luces encendidas, ¿no? A ver, aquí. Voy a volver a regarlas. Joder, estaban secas, ¿eh? Vale, pues... vamos a ponernos a... al Nosepass. ¿Dónde está? Vale, está aquí. A ver que mire bien si hay alguno que me evolucione o algo, necesite piedra. Ah, y las piedras también. Vale, no. Pues ya está. Ay, el Diancie. Hay que ver el Diancie, ¿eh? Antes de... sí, hay que verlo. Le podemos equipar tablas, pero claro, no me evoluciona. A ver. ¿Dónde estoy ahora mismo? Vale. ¡No, socorro! ¡Me atacan! Un Ninetales. ¿Dónde nos salió el Ninetales? Que dije yo, qué pena. Fue donde el Macarro que explotó, ¿no? Vale. A ver, yo creo que aquí ya le podemos dar el caramelo raro. Están aquí. No, no lo voy a enseñar, tío.
hacer este. Pues ahí lo tenemos. Tajumbrío. Espérate, que a lo mejor hasta merece la pena. No pone qué habilidad tiene. Bueno, a ver, no la jugamos. Tiene una habilidad que le sube la defensa. Para el desarrollo. Rueda doble. Las especias que tiene es una mierda. Los que ataque físico tienen menos. Que te quito. El don natural. Está clarísimo. A ver, este bicho está hecho para defender. No está para otra cosa. Vale, a ver, ¿qué tenemos ahí? Corte fuerte, gracias. No sea que se quede sin ataque. Ah, si volemos y pillemos. Pillemos la otra bici para ir a la cascada meteoro. ¿No? O alguien nos daba una mete o algo, no me acuerdo. Ay, creo que esto ya hablamos con ellos, ¿no? Sí, Stan nos dio la mete. Cascada meteoro, a ver qué tal. Si yo me pongo... Aquí no dice nada, la casca me... Aquí. A ver, si yo le doy, ¿dónde me aterriza? Vale, ya sé dónde estamos. Ay, espero que no haya que usar... Golpe roca porque no tengo. Más que otra cosa. Debería llamarle a estos vídeos buscando una piedra lunar desesperadamente, ¿sabes? Repelente máximo aquí. A ver, que piense. El objeto ese. ¿Y cómo subo ahí? Ah, por esa cascada. Coño, pues se puede ir por aquí. A ver, el famoso objeto de aquí. ¿Qué es?
daño el azul. Bueno, podría haber sido peor, ¿no? Pero, no sé, esta cueva es como que... Me gusta porque transmite como mucha paz. Ay, que no tengo... Joder. Ya, llevamos al Moai. Pensaba que lo había dejado. Así que voy a explorar la cueva. A ver, pueblo pardal. También me ha vuelto a pasar, ¿eh? Lo de malgastar un repelente. Que cuestan 700, tan caros, ¿eh? Ah, aquí estás. Ah, no, perdón, que este ya está en su forma final. Bueno, la verdad es que el Ludwig no debería estar ahí. Debería estar en descarte, pero bueno, se lo perdonamos. Vale, volvemos de nuevo a la cascada. No, ahí no. Aquí. A ver, entremos de nuevo. Me sigue marcando. Sí, quiero usar otro. ¿Hay otro objeto allí? No te creo. Por lo que parece, sí. O ahí o encima de la cascada, una de dos. Habrá que subir esa cascada. Pero primero quiero ver la de abajo. Vale, aquí no puedo hacer nada y por aquí es la otra entrada, así que... Toda esa parte está como ya vista. Vale, pues hay que subir a la catarata. Que tengo de fondo el stream de Adri que está jugando al Mario Kart y muchas veces me quedo viendo. Está Roku ahí jugando también. Vale, el objeto tiene que estar aquí entonces. ¿No? Ah, Hidrorom. A ver, debería pensar que todas esas cosas como Hidrorom de Amasfera realmente no me van a hacer falta, las podría vender. A ver. Sí, vamos a usar otro. Y ahí hay una escalera para nada. Ahí tiene que haber un agujero seguro. O sea, un agujero. Un objeto seguro. Bueno, entremos a la verdadera cueva. Uf, ahí hay un domadragón que me querrá luchar. Tengo que intentar... No luchar mucho por los niveles de mis Pokémon.
y esta me está siguiendo. Vale, creo que esto me lleva al... Joder. Me lleva al objeto este. No, no hay nada. ¿Y para qué es esto entonces? Os juro que pensaba que aquí había un objeto, vale. He visto un domadragón ahí, así que voy a intentar mantenerlo lo más... ¿Puedo bajar, por favor? Ahora, gracias. Que además, el agua se ve como tan limpia, no sé cómo decirlo. O sea, es un sitio en el que sí me gustaría estar, en la vida real. Pero con este agua así, limpita, tranquilita. O sea, que te quedes así embobado, mirando al agua. ¿Sabes? Y que te depan. Y que no suene el ruido de Pokémon, que te perturben la tranquilidad. Vale, ahí tiene que haber un objeto. ¿Y cómo subo ahí? Por aquí, supongo, ¿no? La otra escalera. Vale, para abajo no me marca ningún objeto, me lo marca para allá. A ver, vamos a ver aquí lo que hay. ¡Ay, la escalera esta! ¡Qué bien! Creo que inevitablemente me voy a tener que comer a ese domadragón que hay ahí. Por aquí no hay nada, seguro. Yo voy con miedo, ¿eh? Se supone que estoy haciendo surf, no me debería ver nadie. Para luchar, digo. No hay nada aquí. Mira, aquí hay una Pokéball. Joder, no vaya, tío. Por favor, quiero una piedra lunar, no pido más. Ah, mira, este es el sitio de abajo. O sea, la cascada. Vale, aquí tiene que haber un objeto. ¡Coño! Flauta amarilla, no. Se nos acaban las opciones para la piedra lunar. Uy, ¿qué hay aquí? Y esta sala es como la más relajante. Una mete. Tumba rocas. Espérate, he visto aquí si había objeto. Bueno, como hay que seguir explorando esto, me parece que sí. Que nos vamos a tener que enfrentar al... al bobo ese. Que conste que yo no quiero, pero... espero que tenga pocos Pokémon. Ay, ¿cómo subo? Mira, ahí hay otra escalera. Supongo que tendré que ir por arriba. Y el objeto que me marcaban... me queda rayado, digo, pero si vengo de allí. Esta escalera es para ir allí. Vale, lo que yo decía, que el objeto que me marcaban... debería estar más arriba. ¿Es aquí? Uf, estoy ahora perdido, ¿eh? Me voy a meter por esa escalera. No estoy entendiendo nada. Ah, no, es por aquí. Sí, sí. Vale, ahora sale la chica, está corriendo.
De verdad. Con tal de no luchar. A ver este. Este me lo como sí o sí, ¿no? Este no se mueve. Además ya me ha visto. Venga, lúchame. Que no tengo estas pintas porque me gusta. Es que soy un domadragón y esto es lo que hay. Supongo que tiene que tener nivel. Si tienes el... Si necesitas aquí el... La Mio Cascada. Domadragón, adelante, Sofía. Normal. A ver, creo que roca, aparte de bicho. Así que voy a hacer una espada santa. No la he hecho mal de daño, ¿eh? Aquí ha habido un malentendido. Bien no, porque hemos pedido experiencia. Este es el uniforme de domadragón convencional, pero hay muchos entrenados a los que lo repele tanto que han dejado incluso de ser domadragones. Me viene bien porque me dan dinero, pero lo malo es la experiencia que pillan los Pokémon. Uf, aquí me lo voy a tener que comer. Que tengan pocos Pokémon, por favor. Siempre hemos luchado a dúo, juntos somos más fuertes. Llevamos 50 años casados, el vínculo que nos une como pareja es fuerte como un roble. Ay, creo que no está Wukong. La pareja mayor, Juli y Nela, te desafía. Watchel y Guacho. Vale, para el Guacho tengo claro lo que le voy a hacer. Y para el Flazel también. Más me vale que lo mate, ¿eh? Muy bien. Y ya, por favor, no más combates aleatorios, de verdad. Están ahí, ahí, ¿eh? Oh, hemos perdido, cariño. Por dos. 7.500, madre mía. Daño de matrimonio. Cada vez que discutíamos, lo resolvíamos con combate Pokémon. Vale, hay un objeto hacia allí. ¿Pero hacia allí dónde? Vale, tiene que ser más abajo. A ver, lo marcas por aquí. Tiene que ser aquí, ¿dónde está la mega piedra esta? Aerodactilita. A ver, aerodactilita. ¿Dónde está? Aquí. Anotado. Uy, el micro. Esto va aquí. Vaya caca. Entonces por allí no hay... ¿Hay un objeto o qué? No, por aquí no es. Hay que bajar más. ¡Coño!
estoy perdiendo aquí repelente. Hay que dar toda la vuelta, solo por comprobar lo que hay en el otro lado. La virgen. Solo por ver lo que hay aquí, ¿sabes? Aunque no me dice nada esto, pero bueno. Todo sea por... A ver, cuidado con la que lucha. En teoría está todo explorado ya. Esto me está queriendo decir que no hay más objetos. Pues no hay nada más, parece. Y ahí al fondo ya hemos entrado, hemos pillado la mete. Pues yo diría que ya está. ¿Cómo salimos de aquí? Si tuviéramos una cuerda huida, nos vendría genial. Vale, por aquí no es. A ver, hemos aparecido primero por esta escalera antes que por aquella. Por lo tanto, la salida es por aquí. Sí, por aquí es la salida. Yo pensaba que aquí iba a haber una entrenadora súper... No sé, que nos enseñase un movimiento especial o algo. Pero parece ser que no. Bueno, esto diría que ya está explorado. ¿Qué nos queda ahora por explorar? La parte de abajo, ¿no? Ha hecho ruido, pero creo que ese ruido era de que me había puesto el busca objetos. Sí, no marca nada. Bueno, pues nos vamos a la ruta 123. Pero creo que vamos a necesitar corte ahí. Y no va a hacer falta ni fuerza ni nada. A ver, un pueblo cerca de aquí. Este. Así que vamos a tener que sacar a Elliot Tail. Me pican ya los ojos, ¿eh? Que a ver, han sido muchas horas durante muchos días aquí. ¡Ay! No hemos... Colosalia no la hemos visitado entera, ¿eh? Mira, me acabo de acordar. ¡Ay, las partes! Tengo que cambiar las partes verdes por... Joder, me estoy quedando... Sobao. Hay que cambiar las partes verdes por piedras. No, las partes verdes son por aquí. ¡Ole! ¡Qué bien!
Uy, habría que ver qué movimientos. ¿Qué movimientos recuerdan los Pokémon? Para hacernos una idea del potencial. Joder, y venimos de allí. Esa es otra, ¿sabes? Coño, es que me ha asustado. He visto ese ir para abajo hacia mí. Ay, habría que ver esta zona. Bueno, eso lo hago en un vídeo aparte. Piedra luna este no te la cambia, ¿no? Vale, pues vamos a volar al cráter y entramos en la casa. Es que no la he explorado casi apenas, ahora que lo estoy pensando. No la hemos explorado. Ahí está, Recipolis. No sé si he dicho Colosalia, pero vamos, se me ha entendido. Vale, a ver. Por aquí no hay nada. Robar nuestra ciudad. Tenerte por aquí inspira confianza, ¿sabes? Tanto como Pluvio o incluso más. Así podemos volver a contemplar el cielo sin temor alguno. Esto estaba inspirado en Grecia, ¿no? Creo. A ver, señora. Hola, hacía un siglo que no tenía visita. Me ha sacado el día, así que quiero darte este enorme muñeco Wilmer. Cuídalo mucho. ¿Yo para qué quiero el muñeco Wilmer? ¿Me podrían dar una piedra lunar, por favor? Es lo que quiero, una piedra lunar. Solo pido eso. A ver, estos. No es el Pokémon Marowak, la verdad es que no se ven muchos por Arrecípolis. Yo me paso horas jugando con mi Marowak en el Pokerrecreo, pero mi hermana dice que Rumi es el más mono. Tontería, con lo menos que son los Marowak. ¿Tú llevas algún Marowak contigo? No. Nada, yo estoy a hacer lo mismo. No, no tengo ni a uno ni a otro. Mala suerte. Por aquí nada. Con este creo que ya hemos hablado. Sí, sube, que te sube, baja, que te baja. Aquí hay escaleras por un tubo. La primera persona que se alegra de subir escaleras. Escúchame bien, si quieres aprender algo muy interesante. Dicen que hay unas antiguas ruinas cerca de aquí en el mar. Es posible que alberguen tesoros que solo esperan ser descubiertos. Fabulosos tesoros submarinos. Qué bonito sería que existieran de verdad. Y aunque no fuera así, me gustaría poder dar un paseo bajo el agua en compañía de mi Pokémon. Vamos, que no me da esos objetos. Nuestro cielo redondo ya vuelve a sonreír. Muchas gracias. Vale, esta es la última casa de este lado. Si así lo deseas, puedes enseñar a tus Pokémon el movimiento más poderoso que te podrá. Muy bien, ¿quieres que le enseñe a un Pokémon de tu equipo? De acuerdo, pero no temo que ninguno pueda aprenderlo. O sea que si traigo al Dragonair, Monte Pírico. Se dice que en la cumbre hay dos primas, una la del otro, ¿lo sabías? Ah, sí. Uno de ellos puede liberar cierta energía, el otro puede suprimirla, al menos eso cuenta la leyenda. Pero claro, entonces están dando a entender que en este universo, o sea, en este juego, no hay Groudon. Solo está Kyogre. Entonces Kyogre ganó el conflicto.
Pues nos queda la otra parte. Cuando he visto piedra, digo, por fin. Pero no. Hola, ¿cómo te llamas? Ah, qué bonito. Me llamo Lucinia. Mis padres me llamaron así con el deseo de que fuera una persona dulce y amable. Así que querían. Así querían que fuera y así soy. Toma esto. Vaya grana. Te voy a dar esta valla también, que me gusta un montón. Vaya frambu. Muy bien. Un toque de eso están encerrados en tu nombre. Pues no sé decirte. ¿Quieres usar surf? Sí. Vale, por aquí no hay nada más. Círculo de cielo nocturno. Marcado por cráter que un meteorito dejó atrás de sí tiempo atrás. Y en su interior, cientos de estrellas tililan como si tuvieran, como si estuvieran vivas. Este es el paisaje más bello que jamás he contemplado. Vamos primero aquí a la zona esta. Saco aquí una recipulis con el mundo exterior, seguro que fue construida para evitar que algo o alguien saliera. O quizás son imaginaciones mías. Un meteorito se estrelló en este punto y abrió un cráter gigantesco. Con el tiempo el cráter se llenó con el agua de las lluvias y así fue como nació a recipulis. Pues ya tuvo que llover para llenar todo esto. Absorber lo mejor para el cuerpo hace que aumente los puntos de poder o PP de unos movimientos de un Pokémon. Tú, ¿sabes quién es la celebridad más hermosa y adorable del mundo mundial? No seas irrespetuoso, los auténticos admiradores nos referimos a ella como la grandísima Ariana, así con mayúscula. De todas formas, esa era la única respuesta correcta, por supuesto. Toma, un regalito. ¡Amnesia! Guay. Desde su debut la he visto en directo, siempre que he pisado en escenario y ya le he enviado más de 1000 cartas. Los verdaderos admiradores vivimos en un peregrinaje continuo solo para estar cerca de ella. Quiero seguir adorándola hasta el último de mis días, incluso después. Estas cosas parecen muy útiles, dan ganas de usarlas todas. Espérate, no habla con el hombre. ¿Sabes lo que es un restaurar todo? Le devuelve la salud a tu Pokémon restaurando todos sus PS. Y además cura cualquier cambio de estado. ¿No es la clase de objeto con el que siempre soñaste? Bienvenido a la tienda Pokémon, ¿qué puedo ayudarte? En nada. En nada puedes ayudarme. ¿Cómo voy a esas casas? A ver, que había más hacia abajo. Como el cielo está contento, yo también estoy contento. Mi hermano mayor es un experto en temas oceánicos. Parece que hay algún tipo de conexión entre Arrecípulos y el Monte Pírico. Estuvimos investigando sobre eso en el laboratorio donde trabajaba. Muchos fans vienen incluso desde Kanto y Yoto. Entre los líderes del gimnasio que usan Pokémon de tipo agua, no hay nadie más molón que en el mundo entero, fijo. Tú entrenas Pokémon, ¿verdad? Pluvio, el líder del gimnasio de Arrecípulis, tiene muchos fans. ¿Y tú tienes alguno? Vaya, pues entonces debe ser tremendamente fuerte. ¿Y si le digo que no? Oh, qué pena. Todos necesitamos que alguien nos apoye, pero si entrenas duro seguro consigues algún fan solo para ti. Ay.
la silla. Llevo 30 años en Arrecípolis perfeccionando mis habilidades. He creado una MT de Melodora y ahora quiero que la tengas tú. Meditación. Bueno, tiene sentido. Ay, es un movimiento tan terrible, no tengo palabras para describirlo. ¿Y el Keclion este? Oh, no hace falta que digas nada, sé quién es y que recién por estar salvo gracias a ti, muchísimas gracias. Pues ya diría que está toda la zona esta explorada. Bueno, señor, este ya hablé. Y por aquí nada. Y aquí no me va a dejar usar el busca objetos, así que nos podemos ir ya de aquí a la ruta 123. Espérate, ¿qué Pokémon llevamos? Vale, llevamos pena que corta. Cueva no voy, que hay un bichardo enorme ahí. Lo que puedo hacer es, ¿dónde está? Aquí, plantarme en el monte Pírico y bajar. ¿Dónde más había que cortar que no pude acceder? En el camino de bicis, pero había una entrenadora. Cada vez que se me queda esto pillado. Kangaskhanita, ya la tengo apuntada, ¿no? Sí. Vaya enigma. Vale, por suerte no tengo que enfrentarme a ese entrenador que está ahí. ¿Qué ruta es esta? Ruta 123. Voy a ver si hay mapa de esto. Hay un mapa, pero es un poco me. Vale, a ver, en teoría, ¿dónde estoy? Hay que ir más para arriba. No hay objetos por ahí. Vale. Creo que ya me encuentro. Tengo que ir otra vez para arriba. Y me encuentro vallas. Ah, que aquí te dicen dónde están los objetos ocultos. Vale, pues entonces por donde voy ya no hay más objetos ocultos. Lo único que hay son las vallas estas. Luego es que hay una Pokéball. Y luego otra, y luego otra.
Pero hay que repetir este sitio dos veces para pillar todas las Pokéball que hay. Parece que el mapa... ¡Uy! Esa persona que me ha visto casi. Vale, allá abajo había una Pokéball. Donde estaba ese tío corriendo. Vale, ahí hay alguien más. Sí. Y una entrada a una... ¿Cómo se dice? Lo diré. A una base secreta. Vale. Tengo que seguir por ahí sí o sí. O sea, tengo que luchar. No me queda otra. Si quiero llegar al final de donde está, que además hay un objeto después de esta mujer, tengo que luchar aquí. No deberías dormirte en los laureles solo porque tengas un montón de medias de gimnasio. Siempre puedes encontrar a alguien que sea mejor que tú. Vale, esta tiene dos Pokémon. Creadora guay, Julia. ¡Hostia, un Charizard! ¡Qué susto me ha dado, tío! Todo lo que tengo no es bueno contra el Charizard, ¿eh? Voy a cambiar. Wukong tenía... Sí. Uf, Elena va a subir ya, ¿eh? Y eso que tengo, el repartir experiencia desactivado. Voy a hacer rayo. Aquacola no sé yo si hubiese sido lo mejor. Vale, Rubén está a 53. No. A Rubén ya no lo podemos sacar a combatir. Un Agirlas. Vale. Vamos a ver cuánto le quita a las islas. La he quitado, pero bien, ¿eh? La he quitado, pero bien. Vale, Wukong ya está al 53 también. Eres mejor que yo. He ganado 2220 por vencer. Mira todas tus medidas y acuérdate de los entrenadores a los que te has enfrentado. Vale, a ver. Morritos. Te tengo que poner delante. Porque los demás ya han pillado el nivel máximo. Vale, aquí abajo se supone que hay una Pokéball. Bien. Más PS. Y aquí... Aquí nada. Ay, Dios, me suena esta horda. Me suena mucho esa horda. Vamos, morritos, ahí, qué bien. Vale, por aquí no hay objetos ocultos, ni hay nada. Está el lago este. Estos tienen pinta de querer luchar conmigo. Y aquí está el objeto que falta. Vamos a entrar a esa casa, ¿eh? Abono lento. Me cachis sentó, ¿eh? Hola, Lolita, te doy la bienvenida a un 2-3 coge el pez. Es el puchinari y es mi vigía, lo llamo Faldero, un nombre bonito, ¿eh? El pobre tiene un apetito voraz y se va cualquier
cosa a la boca. Fíjate, si pescas lo tuyo, prueba a lanzar la caña en el estanque ahí delante, todo lo que te pida el cuerpo. Uchi, parece que Valder no lo está pasando bien, prueba a acariciarlo un poco en la espalda. Y nos dan Gyaradosita. ¿La tengo apuntada? No. Pues, ala. Anotadísima. Sisorita, jundomita, gametita, galladita, chompertita, estrixita, magnovita, chompita. Nos quedan pocas, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Once megapiedras de, creo que son 48 en total. Oye, contesta una preguntita, nada. ¿A ti qué te Pokémon te gusta más? ¿Magikar o Gyarados? Magikar. ¿Tú qué sabes? ¡Ay, qué alegría me has dado! Toma, majo, te lo has ganado. Mineral evolutivo. Ostras. Esta piedra aumenta la defensa y defensa especial del Pokémon si aún puede evolucionar. No se la das a Magikar y de mis entreteras para que la lleve equipada. Le va a venir de perlas, jefe. Siente auténtica devoción por los Pokémon que no han experimentado su futura evolución. Ponete un símil, son como capullos a punto de florecer. ¿Se vuelve a preguntar? Nada. Pues menos mal que le he dicho Magikar. A ver un momento el Clefairy. Para que Clefairy ya tiene un objeto. ¿Cómo vas de defensas? 64 y 78. Y el... el mineral evolutivo... ¿cuánto sube las defensas? Aumentan un 50% cada una, o sea que este Clefairy ahora mismo tendría 96 de defensa y 117 de defensa especial con ese mineral evolutivo. Madre mía. Pues habrá que ver. Habrá que ver. ¿A quién le ponemos eso? Voy a guardar porque este objeto merece la pena que guardemos. Vale, pues vuelvo a volar a... al Monte Pírico y pillamos la Pokéball que nos falta, ¿no? Vale, quiero ver si esto... aunque creo que ya pillamos el objeto que había aquí, ¿no? Diría que sí. Sí, aquí no me marca nada y ahí en el mapa este que estoy viendo sí es que marca que hay un objeto. Vale, hay que hacer la senda ígnea. La senda ígnea que necesitamos fuerza y golpe rocas y todas esas cosas. Y la parte de aquí arriba, que también había zonas para usar corte. Tengo que ver si tengo la guía. Tengo que ver si tengo la guía de este juego. Un segundo, ¿eh? Es que si la tengo en físico...
No. Tengo la antigua. Tengo la de rubí zafiro. Pero esa no me va a decir dónde hay objetos ocultos. Bueno, siempre puedo buscar una guía normal y corriente y ver si ahí vienen objetos ocultos. Si vienen, hago vídeo buscando todos los objetos ocultos. Una valla Melok. Vale, a ver, vamos por prioridades. Primero, la senda ígnea. Pero ¿quién tenía fuerza? El Raichu. Pues entonces vamos a hacer corte por aquí. Sí, vamos a hacer corte. En Ciudad Calagua el lacking está al el lacking está al máximo, ¿eh? Vale, está Morritos el primero y el repartir experiencia. Está apagado, vale. Voy a guardar. A ver, por aquí había... sitios en los que había que usar corte. De eso sí me acuerdo. A ver esto ya. Vale, hay tres objetos. Cuatro. Pero yo solo he pillado dos. Vale, me quedan dos a los que hay que ir con corte. A esa señora le he luchado, sí. Vaya piña. Vaya pomaro. Vale. Está complicado, ¿eh? El poder conseguir algún objeto más. Creo que este hombre me quiere luchar. No sé ni para dónde está mirando. Grumpig. Ahí no hay objeto, debería haberlo. Aquí abajo tampoco. Vale, por aquí había corte. Mira, encima hay otro objeto oculto. Hechizo. Me está marcando arriba. Está marcando un objeto aquí arriba. Un metapod. Me lo dan en fósiles, pero me dan un metapod aquí.
Pupitar, bueno, tenemos un tiranitar, no me puedo quejar. Mar del Albor. Hubiese estado bien pillar al... al Scizor. Pero como me lo puedo marcar, voy a usar un repelente, lo siento. ¿Cómo me puede marcar ahí un objeto? Ay, regalosfera, ¿qué es eso? Me acabo de quedar loco. La misteriosa que contiene el poder de la región de Teselia y se utiliza para generar poderes regalo. ¿Cómo? Esto a mí es nuevo. Regalosfera. Os juro que en mi vida he oído hablar de ese objeto. Vale, ¿algo más donde usar corte por aquí? No. Vale, pero por aquí había algún sitio más donde venir con corte, ¿verdad? Estoy mirando el mapa a ver dónde era la zona con corte, que creo que ya la estoy viendo. Es casi al principio, por el otro lado. Bueno, pues ya que estamos por aquí. Aprovechamos el... Esto me flipó en la Game Boy, en la Game Boy Advance, perdón. Y que se reflejase en el puente este también. ¿No puedo volver? Sí, sí, se puede. A ver, esa me mira mucho, pero yo creo que podemos pasar de ella. Ahí está. ¿Y dónde más nos hacía falta corte? Que dije yo, bueno, luego volvemos. Para tres vallas, ¿eh? Arriba, más arriba de aquí, sí. Lo estoy viendo ahora. No, no voy a plantar nada. Por ahí no puedo ir. Ahí está la del paraguas. ¿Me va a ver desde ahí? No. Hay la gruta esta, también hay que explorarla, pero creo que necesitamos fuerza y tal. Así que de momento se queda en standby hasta que pillemos a Raichu. Ojo, aquí no hay nada, ¿eh? Tiene pinta de que no hay nada. Hueso grueso.
¿Por qué me suena tanto ese grito? Espérate. ¿Por el Garchomp puede ser? Ah, esto es un Kyogre. O sea, aquí hay Kyogres, de verdad. Esto, por las patas, diría que es un Dodrio. Arcanine puede ser esto. Charizard, Glaceon. Esto es un Fibas, seguramente. O un Mudkip. Ah, no lo tengo claro. Y esto... He dicho un Arcanine, pero ahora viéndolo no sé. Puede ser incluso un Ninetales. Y este ni idea. Este de aquí no tengo ni idea. Si le expulso... Ah... Ostras, con esto podríamos haber aprovechado. Vamos a por el Raichu. Va a explorar esa cueva. ¿Por dónde llevo antes al centro Pokémon? Por aquí, ¿verdad? ¡Ay! Que era el de la gaviota también. Menos mal que me he acordado ahora. Y la senda ígnea. De la gaviota. Lo que no recuerdo es en qué casa era el chico este que tenía una gaviota. O sea, una gaviota, un Wilmer. Ah. Un Wilmer, iba a decir. Un Wingull. No, esta no es. Tampoco tiene un Wingull. A ver si es este. Este es. Muy bien, qué alegría verte de vuelta, Wingull. ¿Me traes algo? ¿Una hierba mental? La habrá encontrado por ahí. Pero como yo no soy entrenador, te la voy a dar a ti. Muy bien. Gracias a mi Wingull, le he hecho amigos por todas partes. Bueno, vamos a explorar esa cueva y luego la senda ígnea. Ay, el Carnivine este. Vale, aquí sí voy a usar un repelente máximo. Aunque tenga 4. Pero por... Por explorar esto más tranquilo. Por aquí no hay nada. Uy, un objeto. Buceoval. Nada por aquí. ¡Ojo! ¡Que salten las chispas! Uf, pues me da a mí que no va a caer esa breva. ¡Guau! ¡Uf, uf! Casi me sale el corazón por la boca. No me des esos sustos de muerte, por favor. A todo esto, ¿qué haces tú por aquí? ¿Te has venido en busca de Pokémon raros?
Sé que tú también. Dicen que hay un Pokémon llama raro que habita en esta cueva desde hace mucho tiempo. Y claro, yo también he venido a investigar, pero parece que no me he preparado lo suficiente. Precisamente estaba pensando ahora que me sería mejor volver a la Bacalda. Así que yo me voy ya. Si tú vas a adentrarte por aquí, ten mucho cuidado. Sinceramente no me acordaba de esta escena. A ver, uy, ahí hay una mega piedra. Vamos a pillarla. Charizardita ahí, mira, una vez que nos faltaba. En alguna parte tiene que haber algún objeto oculto que nos dé la piedra luna. Es que se nos acaban las opciones, ¿eh? Es que ni una. Por aquí nada. Creo que esto ya lo hemos investigado entero, ¿eh? Sí, vamos a usar otro porque para salir de aquí nos va a hacer falta usar otro. Nada. Y diría que nada más. Pues ya está esto explorado. Y aquí no veo ya el Pokémon llama raro este. Porque por aquí no... ¡Ay! ¿Se puede bajar por aquí? El calor es tan intenso que no dejas de sudar. Te cuesta hasta respirar. ¡Ah, coño! Lo que pasa es que aquí ya hemos capturado. Bueno, voy a meter la mano a ver quién hay aquí. A ver quién sale de aquí. Debería salir Heatran, pero... ¡Ostras, un Zoroark! Con Mar del Albor. ¿Qué les pasa con Mar del Albor aquí? Vamos a huir. Fundamental. Aguanta, morritos. Hay que cambiar de Pokémon. A Pesadillo. Pesadillo va a poder escapar, seguro. Ostras, tú. Psicorrayo. Este es anti... antimorritos, ¿eh? Adiós, Zorbar. Bueno, pues nada, hay que poner a Pesadillo el primero. Morritos no está preparado para esto. Pues vámonos de aquí, ¿no? Pues voy a ver si en el otro lado del lago hay algo. Pero diría que no. Ya no, para lo que queda aquí. Vale, vamos a ver la senda ígnea. Uf, tiene un mapa de Rubí Zafiro original en la Wikidex. Deberían actualizarlo. A ver, que yo agradezco el trabajo que hacen en Wikidex. Las cosas como son. Para que en este caso a mí el mapa que tienen ahí no me ayuda. Debería ser por aquí.
pueblo La Bacalda. A ver, la senda ígnea estaba por aquí, ¿no? A ver, tú llegas aquí. Ahora mismo estoy mega perdido. ¿No es esto la senda ígnea? Bueno, lo que sea, mira, me planto aquí. No sé ahora mismo ni dónde estoy. ¿Esta es? ¿Qué pillamos aquí? Que ya no me acuerdo. La senda ígnea. El Axio. Aquí pillamos el Axio. Coño, el busca objetos. ¡Ostras! Tú por aquí, ¿qué tal te va todo? Yo como siempre, happy, happy, flower, power y radiante energía. Y aún más ahora que he encontrado aquí, mismito un lugar secreto. Que por cierto, no te lo vas a creer, pero está ahí detrás, escondido detrás de esa enorme roca. Es un escondite ideal para establecer una base secreta, aunque si lo voy a charlando por ahí, no sé yo. Mira, como me pillas de buenas, te voy a hacer un regalito generoso, ¿verdad? Si mi abuela y mi madre también me lo dicen bastante. Puño fuego. Es un movimiento tan raro como servidor, sus efectos varían según donde se utilice. Ah, vale, nada. Es un nombre que me dices, madre mía. Soy que es un nombre imponente. Bueno, es hora de darse el tiro en busca de más bases secretas. Me parte el alma que nuestros caminos se vuelvan a separar. Pero sé que puedo resultar cansino. Aunque si quieres volver a verme, ya sabes, pásate por el gremio de bases secretas de Ciudad Arborada. Y listo. Lo que voy a usar es el repelente máximo. Para los que me quedan, yo creo que de sobra, ¿no? Ahí se queda. Vale, tenemos aquí otra mente. Puño fuego me interesa. Onda ígnea. Esa es buena. Aunque tiene la precisión baja, ¿eh? Voy a prenderla. Slacky. Y el puño fuego también. Ostras. Me gusta. Me gusta que aprenda el puño de fuego. Venga, piedra. Charizardita X. Pues otra más para la lista, pero ya la tenemos apuntada. Me emociona, ¿vale? Era Crosita. La Crosita ya la tenemos, hombre. Pues diría que no hay ningún objeto por aquí. Parece que no. ¿Alguna cueva más que me haya olvidado? Ah, sí.
Ya sé qué cueva. La de Pueblo Azuliza. Lo que no sé si me hace falta una bici, las dos. Pero bueno, yo voy con esta primero. La cueva de Kyogre había que explorarla bien también. Y luego todo el fondo oceánico. Ahí tiene que haber más objetos, seguro. Voy a guardar. Y a curarme. Yo el busca objetos, es verdad. Incienso agua. Ay, se me había olvidado que aquí no lo había usado. Otro. No, pero este es... Contra ese luché, ¿no? Sí. Escama corazón. Ay, teníamos que ver, sí. Movimientos que aprendían nuestros Pokémon. Vaya Kaki. Me había olvidado por completo esta isla. Ahí hay que comprar repelentes. Y aquí no venden la virgen. Creo que voy a más cerco. O sea, cerca. Portugal. Sí, Portugal pilla más cerca. Hora es, se me está pasando las 2:30 de la noche, madre mía. Como me duerma mañana, me mata. Sí, 19, perdón. Mira, me quedé en 70.000 y pico. No, así está bien. Leche. ¿Cómo se llamaba? Bueno, ahora busco el mapa cuando entremos en la cueva, claro, no me acuerdo. Cueva Azuliza debe ser, ¿no?
Cueva de granito. Vale, ahora mismo le ponemos nombre. O sea, le ponemos nombre, le buscamos el mapa. Cueva granito. Ah, pero no hay mapa. Solo te están diciendo los objetos que te puedes encontrar. Vale, a ver. Sea un momento estello, nada. Aquí no hay nada oculto. Manda atadura. Por aquí marcado. Velocidad X. Por favor. Escama corazón, sí, muchas. Pero que no quiero ya escamas corazón, por favor. Que lo que necesito es una piedra lunar. Piedra fuego. Nada. No hay suerte, ¿eh? No hay suerte con las piedras lunares. Vamos a bajar por aquí. A ver, ¿puedo bajar por la escalera? Gracias. Uy, mira, ahí hay un montañero. Supongo que me querrá luchar. Vale, el objeto, lo que sea, está ahí arriba. Sí, ahí arriba tiene que haber objetos. A ver, dicen que usando golpe roca te pueden salir objetos. No, también salen Pokémon. Mira, otros cielos. Pero ya tenemos al azul, el guay, el molón. Una perla, eso es para vender. Nada. Absolutamente nada. Enter máximo. Ether. Bueno, esto para la liga, para recuperar PP y las cosas. No te digo yo que no. Vale, ahí hay algo. Golpe karate. Pienso lento. Ah, hay más. Stilixita. ¿Esta la tenemos? No, no la tenemos.
Anotado. Vale, me está diciendo el busca objetos que hay algo por aquí. Ah, es que por aquel lado hay cueva, yo creo, ¿eh? Y este me va a querer luchar sí o sí, seguro. Dejé el auditorio este de los concursos, pero me he perdido mi este, ¿eh, Gazurro? Sí, creo que andas un poco lejos, ¿eh? Phantom. Madre mía, ¿y ahora qué hago? Que no me pase nada. A la madre del cordero. Y yo que iba todo listo para participar en el gran concurso ese, sé que se iba a rendir el público a mis pies, fíjese. Y no por el tufía choto que despiden precisamente. Bueno, toda esta parte está más que investigada. Y nos queda otra parte. Efectivamente. Aquí hemos bajado. No, no hemos bajado aquí. Vaya maranga. Vale, hay dos escaleras. Vamos primero por esta. Este será el objeto que marcaban desde el otro lado. Vaya Anjiro. Vale, aquí está. Nos queda la otra escalera y ya. Se acaban los objetos. A ver, tiene que haber más ocultos y eso, pero... Entre todo a buscar. Vaya, de hecho. Nada, que no hay piedras lunares en este juego. Hubiese quedado redondo que me hubiesen dado dos piedras lunares para evolucionar a Clefairy y al Nidoran macho. Se queda de puta madre. Vale, algo más que se nos olvide. Ah, ir con las escamas corazones, ¿verdad? Además, mira, se ve que está en la ciudad Pardal, o sea, del pueblo Pardal, el sitio este. A ver. Este es, sí. Confusión, presente, puño certero, ostras. Tinieblas, disparo de demora, aura magnética, a luz, carga dragón, voto fuego, bola hielo, patada de salto alta,
Onda ígnea, mimético, pirotécnica, sentencia, ligerasco, tatami, allanamiento. Espérate, en el centro comercial vendían recuperación, ¿verdad? Hostias. Creo que sí que vendían recuperación, lo que pasa es que era carísima. Pero ahora mismo tenemos dinero para comprarla. Ah, y tenemos que ver a Diancie con la Diancita. A ver qué hace. Estas no son las amantes. Era aquí. No era ninguna de estas. Aquí está. Va a ser esta, sí. Ataca con un terrible rayo que puede paralizar el objetivo. O sea, que está en la mente de rayo. Pero ahora recuperación. Sí. Vale, a ver quién aprende. Esta me interesa. Vale, Slaking no puede. Puede morritos, por ejemplo. Golpe karate no está mal, que aprenda este golpe karate. Bueno, la vamos a ordenar. Pues vemos lo de Diancie con su mega evolución y yo lo dejaría ya. Sí, lo dejaría porque aparte que es tarde ya. No se me ocurre qué más explorar. Donde me haya podido dejar yo cosas. Si no el lunes exploro todo lo que me pueda faltar. Ah, bueno, debería hacer vídeo de entrenamiento de los EVs y eso, sí. Se me queda pillado, ¿eh? Espera, esto de algo menos con el ratón. Vamos a la liga Pokémon, que seguro que hay algún bicho que nos lucha o algo.
¿Aquí salen bichos? Creo que no. Este no voy a hablar por si me lucha y me la lía y me sube niveles. A ver aquí. Entonces hay alguien para que yo pueda usar algún ataque con Diance y que pueda hacer la mega evolución. A ver qué habilidad tiene. Un Heatran. Genial. ¿Qué le hago? Un onda vacío. La verdad es que el muñeco es bonito, las cosas como son. Vale, está que no me mate, que lo que yo quería. Cuerpo pesado, me tiene que hacer poco, ¿no? Vale, Diance ha muerto. Diance ha muerto, pero yo quiero ver su... su habilidad. Entonces voy a sacar a Pesadillo. Y huimos. Total, a Diance no lo íbamos a usar. Ah, tiene carrillo. Vámonos de aquí. Bueno, hemos perdido un Pokémon que no deberíamos haber perdido, pero bueno, da igual. Al final se ha tenido que morir uno. Por el momento llevamos dos muertos. La madre del Heatran. Claro, es que cuerpo pesado es tipo acero. Y está rogada la virgen. Y yo diciendo, no, no me mata. No, que va. Por 4 de daño. Vamos a curar y dejamos a Diance con su Diancita en el PC, en la caja de los muertos. Que la acompaña Elena. A ver, ¿cómo te lo explico? Encima por estar, porque ese ataque es por estar. Es que no, es que... Se nota que ya estoy cansado y tengo sueño. Y mañana encima tengo planes. Pero de dormirme. Vale, pues... no, este no es... Sería este. Los eléctricos han quedado aquí, los pobres. Bueno, también tendría que borrarles ataques y tal. O sea, las MOs. Pero bueno, eso supongo que lo puedo hacer fuera de cámara para ver el equipo y todo eso. Lo que sí haré vídeo entrenando los CVs. Así que nada, vamos a guardar. Porque me harán falta saco reinicio y esas cosas. 2:56 de la mañana, va a ser las 3 de la mañana. Vuelvo a guardar. Y nada, pues... imagino que para la liga me quedarán... El vídeo del entrenamiento de los CVs primero. Imagino que explorando el fondo oceánico si consigo rápido esos sacos reinicio. Y la liga. Bueno, espérate, no.
A ver, vídeo entrando los servidores cuando lo saco reinicio. Vídeo del fondo oceánico. Y ya por último la liga, sí. Voy a guardar. Más que nada porque el equipo necesita... necesita entrenar y pues nada, lo dejamos por aquí. Muchas gracias por ver el vídeo como siempre y nos vemos en el próximo. Chao, chao.